Entonces, reúnanse 3 aquí para que escriban, 3 aquí para que escriban, 3 aquí para que escriban. Este mío. Bueno. ¿Listo? Bien, para que escriban, ¿qué van a escribir? No importa. 3, no importa. ¿Qué es lo que pasa? Es que se van a tener que prestar el lapicero. Sí. Es por eso, nada más. Cada uno de ustedes, eso, pónganse cómodos, no hay problema. Por ejemplo, las personas le tienen miedo a algo. Yo le tengo miedo al señor del costal. Pero ahorita les cuento por qué. Ahora les voy a contar por qué. Entonces cada uno en el papel escriba. ¿Pero hacia una persona o hacia alguien? Hacia cualquier cosa. Miedo es miedo. Entonces va a escribir, yo hasta hoy le tuve miedo a el coco. Dime. ¿Y si uno le sigue teniendo miedo a eso? No, escucha lo que te estoy diciendo. Hasta hoy le tuve miedo a. Porque es que es hasta hoy, mañana no sé, mano, hoy. ¿De acuerdo? Hágale, el que tiene el lapicero. Hasta hoy le tuve miedo a... ¿Sabe qué es lo bueno de la exorcización que vamos a hacer? Que no tiene ortografía. No tiene ortografía. Puede escribir en mayúscula, minúscula, con mala ortografía, no importa. Hay personas que le tienen miedo a morir. ¿Y sabe quiénes son los que más temen morir? Los que no saben qué pasa después de la muerte. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo hace uno para saber? ¿Acaso quién murió y volvió? Y el tema de hoy es de psicología y filosofía. ¿Ve? ¿Listo? ¿Listo? ¿Quién falta? ¿Ya están todos? Bien, voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer. El fuego, ¿qué hace el fuego cuando coge algo? Lo desaparece. Escasamente quedan las cenizas que luego se las lleva él o el agua, pero no queda nada. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener en cuenta. Otra cosa que van a tener bien presente es, listo todo, ¿verdad? Bien. Van a tener claro, el ser humano tiene algo que se llama poder psíquico. ¿Quién preguntó? ¿Qué es la psiquis? ¿Qué es la psiquis? Yo pregunté qué hacían ustedes para yo saber más o menos a quién le preguntaba. Bien, resulta que nosotros tenemos aquí dentro de este coco algo que se llama... Cerebro. Y es la torre principal donde hay una cantidad de componentes que dan origen a un pensamiento. Y donde se ubica el pensamiento, entonces se le llama mente. Ah, hasta ahí van bien. Entonces, ¿dónde está la psiquis? Es lo que brota de todos los componentes y que están conectados con el mundo exterior. Es como cuando ustedes prenden el computador, una maquinaria. Pero ¿qué es lo que hace que funcione la maquinaria? La CPU. No, los programas. Si no le pone un programa a él, No sirve de nada. Pero necesita la CPU. Eso, wow, muchacho. Óyeme, pasé acá y de la conferencia, hermano. ¿Sí? Ese es el resultado. Y nosotros vemos figuritas y figuritas. ¿Y de dónde carajos aparecen esas figuritas? Ahí el programa es el que lo establece. Bien. Cuando la CPU le dice al Señor, tengo hambre, es porque ¿qué? ¿Cuál de los componentes le dijo que tenía hambre? El estómago. Y hizo conexión. Pero de repente sintió frío. ¿Quién se lo dijo? El periférico. El periférico. La piel. Pero que de repente le dio susto. ¿Quién le produjo el susto? No. La sensación. Es la sensación. Ustedes ven a alguien con cara fea, a usted le da mala sensación. Se sienten temor. ¿Sí? Bien. Pero la capacidad de la CPU, con todos los programas que tiene, tiene el poder de ¿qué? De bloquear. ¿Cierto? Ustedes bloquean. Entonces, el ser humano tiene la gran capacidad psíquica de bloquear los miedos. Y el ejercicio es sencillo. ¿Ustedes qué dicen en el papel? ¿Qué dicen? Dejaron de tenerle miedo. ¿Cuándo? Hasta hoy. Es una orden. Es una orden. Y miren la orden que ustedes aprendieron cuando chiquitos. ¿Vale, cuidado? Daniel. ¿Ya orinó antes de salir? ¿Ya fue a hacer chichi? La mamá se lo dijo. ¿A quién más se lo dijo la mamá? ¿Cierto que sí? ¿Ya hizo chichi? Entonces, ¿qué pasa? Cuando va a ir a la calle, ya lo hace, porque fue una orden que le dio. Esa misma orden es la que ustedes van a hacer ahorita. Van a quemar el miedo. Hasta hoy, no más miedo. ¿De acuerdo? Levántate y pon el papel con el convencimiento que el miedo se va a ir. ¿De acuerdo? Pero, óigame, el poder está en ustedes. Con calma, no lo tires, ponlo despacio. El fuego no te va a quemar. Despacio, despacio. Eso. Una cantidad de miedos, pero él vencía sus miedos y como adulto él estaba preocupado por la forma como venció los miedos. El niño dormía solo en su habitación. Su camita era una camita en tubos. Bueno, no importa cómo era la cama, porque resulta que es que cuando apagaban la luz, el niño empezaba veía siempre así, un tipo grande, y sacaba los brazos así, y le veía una cara grande como una calabaza, con dientes, hartos dientes, y dientes puntudos, hartos dientes, con garras así que se le iba encima al niño. Ese niño tuvo que padecer con ese monstruo unos años, tal vez unos 2 años. Luego lo venció. Más ratito les voy a contar cómo venció a ese. Uno le llaman fantasma, otro le llaman demonio. El niño fue a la escuela, escúchenme, en la escuela se encuentran con un monstruo personificado, porque él era pequeñito, él tenía 6, 7 años y los demás que tenían 6, 7 años eran altos y él tenía que mirarlos para arriba siempre. ¿Sí? Así como Carlitos, que tú siempre me miras para arriba. Eso, así. Pero es que el problema no era ese, el problema era que los niños grandes, cuando este niño pequeño sacaba su guapanela, porque la tía le había regalado un timbito de un pescadito, un termito, pero tenía forma de pescadito. Y entonces los niños llegaban y les pichaban el pescadito y el pescadito siempre botaba la guapanela. Entonces el niño no tenía guapanela. Y cuando el niño escondía la guapanela, estos muchachitos le arrancaban los botones de la camisa. Entonces, ¿qué le tocaba al niño? Siempre salir corriendo. Siempre corría. Pues para que no le robaran la guapanela. Bien, el niño corría. Este niño, 2 años después, estando en la escuela, había un profesor con una cadena. Y el niño, a ver, ven acá, Juan David. Claro que la diferencia, tú agáchate porque yo soy profesor grande y tú eres chiquito. Entonces el profesor tenía una cadena y me pegaba al niño. ¿Sí? Bien. Claro, el profesor era grande. No, ya el niño creció y el pescadito se fue. Ya él venció ese demonio, ese monstruo, pero ahorita ustedes van a saber cómo lo hizo. Este profesor se paraba siempre en la entrada del baño. Ahí, el baño tiene unos compartimentos, ¿cierto? Donde entran varios niños. El profesor Achaques, de vigilar que los niños no hicieran nada, él siempre esperaba que ese niño fuera a entrar al baño. No abusaba, se paraba en la puerta para cogerlo y entonces el niño iba a protestar algo y ¡pim! De una vez le metía un cadenazo. Él le iba y le compraba la leche a la mamá, le daba una cantinita y la cantinita pues le quedaba larga. El peladito cortico. Unas niñas así de grandes como ella. Las niñas se hacían en una esquina a esperar que el niño pasara. Y cuando el niño llegaba a la esquina, estas niñas querían bajarle el pantalón al niño. Este niño estaba luchando con un monstruo de 6 brazos. Así que cuidado, los jueguitos traen su mensaje. Este niño vivió con monstruos. Tenía concebido en la cabeza lo que ustedes creen que la imaginación puede más negativamente. Y resulta que la imaginación puede más positivamente. No se dejen ganar de los miedos. Bien.